Bienvenidos a MudRunner. Y hoy, amigos, tenemos una Ram 1500 y la tenemos muy bien equipada con esas ruedas impresionantes para devorar todos los terrenos irregulares. 4x4 off-road. Y a ver qué tal nos va, amigos, porque hoy estamos en un mapa muy, pero muy difícil. Vamos a encender el motor de esta camioneta. Gran cantidad de humo, amigos, no dejará de ser un juego de spin tires. Y ahora vamos a ver qué tal está el interior de esta camioneta. Ájale, pues está bien, ¿eh? Digamos que para los estándares de este juego no desagrada, está bien. Vámonos para afuera. Y ahora lo que tenemos que hacer, amigos, en este mapa, vamos a explorar sobre todo la parte de este lado, miren. Déjenme ubico bien, todo este lado lo vamos a explorar. Bueno, una parte nada más, porque también está un poco grande el mapa. Y pues vámonos ahora sí a enfrentar los caminos difíciles, a ver qué tal se comporta. Ya tenemos el freno de mano quitado. Entonces el 4x4 ya lo trae default. Únicamente lo que le vamos a agregar va a ser el bloqueo. Ahí está. Bloqueo, desbloqueo, bloqueo, desbloqueo. Aparecen los candaditos. Y vámonos, amigos, para ver qué tal está esta camioneta. A ver si es cierto que tiene un buen nivel para enfrentar estos caminos que van a estar, pero muy difíciles. Lo primero, muy básico. Lo primero, muy sencillo. Una carretera, pues, pavimentada, vaya. Pero lo que se viene más adelante, tenemos dos salidas. Ájale, tiene un quemacocos muy grande. Vámonos a la derecha, amigos. Welcome to Nevada. Nos vamos de una vez a la derecha, ¿qué dicen? Pues vamos a enfrentar esta camioneta ya con los caminos difíciles. Un poco de rocas sueltas. Esas rocas que suelen ser un obstáculo muy peligroso porque de repente empiezan a quitar la salud a la camioneta. Vamos a meterle más velocidad. Los cambios están muy, muy cortos. De por sí, el juego ya trae los cambios muy cortos de default. Y ahora seguramente el programador de esta camioneta, el que hizo el mod, pues vaya, lo hizo adicionalmente más corto. Vámonos de una vez, eso es. Vamos a meterle más. Y ahora, ¿para dónde es, amigos? ¿Para dónde? ¿Izquierda, derecha? No, tenemos que irnos hacia la derecha. Hacia la izquierda tenemos lo que es la carretera normal. Y por acá ya empiezan las piedras grandes. Esas piedras nos quitan nivel, nos quitan... Digamos que nos va desarmando la camioneta, pero ahorita no hemos metido ningún golpe. Ningún trancazo fuerte. Entonces todavía estamos con vida, todavía estamos bien. ¿Y qué tenemos a la derecha, amigos? Ya podemos visualizar un puente peligroso, un puente de madera. Y lo malo es que traemos un vehículo con dimensiones muy, muy grandes. Vamos a hacerlo con calma. A ver, vamos bien, vamos bien. Perfecto, y vamos a checarlo. Que todo pase bien. Encendemos hasta las luces. Ah, qué bien se ve desde aquí esta camioneta. Perfecto, perfecto. Hay que cuadrar bien esto porque en medio por ahí nos podemos quedar. Y vean, de este lado se abre más, no importa. Ya pasamos bien. ¿Pasamos, amigos? Claro que sí, ya pasamos el primer nivel. El primer puente. ¡Ah, carajo! Vamos a meterle otra velocidad, eso es. Otra más. ¡Oh, qué la fregada! Ya me atonté ahí con la tercera. Lo traemos estándar, amigos. Este juego se maneja mejor estándar porque si lo pones en automático, de repente es una regresadera, avanza, regresa, avanza y regresa en las velocidades. Y pues vaya, como que de repente no se puede manejar muy bien. Le hace falta peso, ¿eh? Le hace falta cargarle unas buenas, ¿qué será? Unas buenas toneladas, ¿no? ¿Verdad? O sí cargará por lo menos unas dos, una tonelada, ¿no? No, es que estas no cargan tan pesado. Pero una tonelada de madera no le hace mal, ¿eh? Una tonelada, dos toneladas de madera que le podamos colgar, cargar no estaría mal. ¿Y qué les parece si los invito, amigos, que ustedes me ayuden a hacer estas cargas? Para los que quieran incorporarse, amigos, vamos a hacer una convocatoria. Los que quieran jugar este juego que se llama MudRunner. Y si tienen un usuario en Steam, pues por aquí que nos dejen en los comentarios el usuario. O que me contacten vía Twitter para ponernos de acuerdo y empezar a darle a estos mapas. Empezar a darle duro con estos mapas y que me ayuden ustedes a llevar cargas de troncos. ¿Qué les parece? Con todas las camionetas bien llenas, por lo menos otros tres amigos, porque este juego cuando lo hacemos multiplayer únicamente pueden jugar tres personas más, sería yo y otras tres personas más. Entonces pues ya les damos la oportunidad a ustedes. Vean, avanzando, avanzando, amigos, por acá se pone un poco más difícil el terreno, empieza la tracción a verse comprometida porque ya estamos patinando algo las llantas, vaya. Pero lo que me sorprende es que no le hemos metido ningún trancazo con las
cuidado, cuidado aquí, cuidado que nos vamos para acá. Y nos pasa como en el video pasado, vean, aquí fácilmente nos podemos salir de la carretera hacia abajo. No, 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 entonces, concentración, amigos, concentración es la clave. Concentración es el éxito. Vamos, vamos, vamos por dentro, amigos, ¿cómo se ve por dentro? Eso es. Me gusta cómo se ve por dentro, a pesar de que no tiene su tablero original. Pero ahí sustituyen con un tablero que es como el estándar de los vehículos aquí en MudRunner. No veo, no veo, no veo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Mejor me voy a quitar esta vista. Porque si no, aquí nos vamos a accidentar, amigos. Ahora, vuelta para la derecha. Mucha vegetación, muchas piedras. Seguimos avanzando. Pero, ¿para acá qué viene? ¿Qué sorpresa nos va a preparar este mapa? Porque yo no creo que se vaya a mantener así. Venga, eso es. Es que se las tengo que cuadrar bien rápido, porque si no me las rechaza las velocidades. Está pesado, está pesadito el trayecto, pero vamos bien, vamos bien, vamos, 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 vamos. No se raja, no se raja esta RAM. Ah, qué bonita se ve desde aquí. Tiene una presencia muy fuerte, muy sólida. Y además las camionetas las han hecho ya cada vez más grandes, cada vez más robustas, cada vez más agresivas, con más fortaleza. Ahora vuelta para la derecha. Y aquí el camino se divide, amigos. ¿Para dónde le damos? A ver, vamos a checar el mapa, que no lo tenemos. Andamos en medio de la nada, chequen esto. Entonces le vamos a dar hacia la izquierda para ir hacia ese aserradero. Sí, izquierda, amigos. Vámonos para la izquierda. Aquí va a ser vueltica para la izquierda. Venga, venga, se sume. Es una combinación matadora lo que tenemos en el terreno, vaya. Es un poco de lodo, un poco de piedras. Entonces, ay, 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 a ver cómo se pone esto. Más adelante, esperemos si no se complique todo. Más rocas, más rocas. Cambio, si no lo aguantó, si no lo aguantó, claro que sí. Venga, 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 podemos avanzar. Y miren, por acá tenemos un punto de control, un punto de observatorio para ya desbloquear esta parte del mapa. A ver, ¿seguimos por el camino? Yo creo que sí, vamos a seguir por el camino hasta llegar al aserradero. Bueno, vamos a seguir para este lado, a ver qué tal. Con cuidado, con cuidado. Con mucho cuidado. Ahora ya empezamos a bajar. Nos salimos del camino. No, 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 cuidado, cuidado. Nos podemos accidentar, ¿eh? Me sorprende que no me he llevado golpes con las rocas. Y las rocas son bien trolls. En cualquier momento te pueden quitar salud. Pero vean qué buena suspensión traemos el día de hoy. Y la camioneta también luce sorprendente. Vamos bien, vamos bien. Vete para acá, para acá, para el otro lado, para el otro lado. Para el otro lado. Y ahora sube, 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 sube. Eso es. Sube porque sube. La pendiente se pone más crítica, la pendiente se pone más comprometida. Y por acá tenemos otro punto por descubrir. Pero sí puede, ¿eh? No, si le agregamos carga, fácil también sube, porque ya tendremos un poco más de tracción. Si de por sí así estamos un poquito como que batallando con la tracción que no tenemos. Miren, hasta nos vamos a meter por acá aquí derecho. A ver, a ver, a ver, a ver, escalamos aquí. No, 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 mejor le damos para afuera, para atrás, porque si no nos vamos a quedar atrapados aquí de panza. Sí, porque es muy larga, chequen. Entonces vámonos para abajo mejor. Vámonos para abajo, vámonos para abajo, eso es. Y ya de aquí agarramos para acá. Y hay que ver el mapa. ¿Aquí es una vuelta o se cambia? No, es una vuelta, vean. ¡Vueltas, vueltas, vueltas, vueltas! A ver si alcanzamos a dar esta vuelta, porque está bien grande esta camioneta. Sí, sí alcanzamos. Perfecto, amigos. Vámonos, otra velocidad más adicional. Y con cuidado, ¿qué vamos a tener por acá? Más voladeros, ¿verdad? Vean, aquí tenemos un voladero a la izquierda. Accidéntate, accidéntate para la izquierda y ya no la cuentas, ¿eh? Está peligroso el trayecto, está peligroso el camino. Y ahora tal parece ser que vamos a descender, ¿eh? Empezamos un descenso. Hay que ir con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con muchísimo cuidado para no accidentarnos. Sí, es un descenso, vean. Un descenso muy pronunciado. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos yendo un poquito más fuerte de lo que tengo que ir. Tranquilos. Vamos a meternos mejor de reversa. No me quiero arriesgar. Bueno, que aquí igual nos podemos ir derecho, Sale, sale, sale. Empuja, empuja, empuja. Eso es, sí empuja.
Y tiene tracción sobre todo, la suficiente. Ahí quizá yo quisiera más tracción, amigos, pero de repente sí vemos cómo patina demasiado. ¿Y por qué se divide el camino? Ahora, ¿para dónde le damos, amigos? Izquierda o derecha, vamos a ver el mapa. Va a ser hacia la derecha, porque a la izquierda es hacia... No, hacia la izquierda, porque a la derecha se acaba el mapa. Entonces vamos a darle para la izquierda. No, hacia la izquierda también se acaba, vean, es el aserradero. Entonces le tenemos que dar hacia la... A ver, hacia la izquierda, ¿no? Para acá, a ver. Si es para acá, para la izquierda, porque creo que para allá se acaba el mapa. A ver, vamos a darle para acá. Y si no me equivoco, tiene que haber un puente de este lado. Ahí está el puente, ahí está el río, sí. Bueno, ya vi el río, el puente no lo he visto, pero ya vimos el río. Quiere decir que tal vez haya un puente, o tal vez sea un cruce normal, ¿eh? Un cruce así que no tenga... Ay, cuidado, 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 amigos, cuidado. Cuidado aquí, mucho cuidado, con cuidado. Ya, pasamos bien. Otra más, otra más, otra más. Eso es. Y a meterle velocidad, ahora sí, podemos meterle más velocidad. A ver, checamos. Aceleración, venga. Vámonos por dentro. Si alcanzamos a ver o no. Sí, más o menos, la posición de manejo es muy abajo. Y la posición de manejo no te ayuda a nada porque de repente no vemos el camino. Bueno, aquí ya, ya lo estamos visualizando, vamos bien. Y aquí va a ser cruce, ¿verdad? Cruce así de que no tenemos ningún puente. Sí, ¿en serio va a ser cruce así? Cruce limpio, amigos. A ver, vamos a checar hacia dónde tenemos que cruzar. Pues hacia aquel lado, ya vimos. El camino continúa de aquel lado. ¿Sí continúa de aquel lado o no? Ahí se ve como camino, chequen. Ahí adelante se ve como camino. Pues vamos a cruzar, amigos, a ver. Venga, venga, venga. Sin miedo, sin miedo. Vámonos, vámonos, vámonos. La altura, ¿cómo está? Vamos a bloquear los diferenciales. Ahí está, bloqueamos. Y ya, suficiente. Desbloqueamos. Y ahora tenemos que ir, pues yo supongo que aquí derecho, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? No veo otro camino, amigos, más que aquí derecho. Estamos pasando la prueba con la camioneta. Venga, 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 venga. Eso es. Y supongo que el camino va por aquí en la orilla, ¿no? Sí, ahí ya se ve más adelante. A ver cómo se ve de aquí de adelante. Venga, venga, venga. Ahí va con los faros encendidos. No, 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 no. Me estoy quedando ahí de panza, ¿no? ¿Ven la tracción? Vámonos para atrás, amigos. Vamos a bloquear el diferencial. Y ahora sí, vamos a darle para adelante. ¡Vámonos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eso es! Ya subió. No los desbloqueo. Los vamos a mantener bloqueados, 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 bloqueados. Y aquí ya los vamos a desbloquear, miren. Ya pasamos esa prueba. Estaba difícil, ¿eh? Bastante difícil. Pero ya la hemos pasado. Entonces ya quitamos el bloqueo. Y sigue la prueba muy difícil. Venga. ¿Aquí por dónde le damos? ¿Izquierda o derecha? A ver, vamos a checar el mapa. Nada más vamos a desbloquear el mapa con estas banderas negras, amigos. Sirven para desbloquear el mapa, para ya tener una visualización. A ver, mapa de navegación revelado. A ver, vamos a checar dónde andamos, amigos. ¿Dónde andamos? Miren. Comenzamos en el mapa de este lado. Aquí comenzamos, andamos acá. Entonces podemos, el camino está abierto. Podemos ir derecho o podemos desviarnos hacia la izquierda. Órale, todo está grande esto, ¿eh? Vamos hacia la izquierda para ir hacia este lado. Va, 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 vamos a la estación de combustible, a ver si podemos llegar. Vámonos entonces hacia la derecha, amigos. Velocidad número 2. Y vamos ahora a escalar. Tenemos un ascenso. Ascenso peligroso. Venga, venga, sube, 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 sube. Eso es. Sí sube, ¿eh? Ahí va, poco a poco. Poco a poco, tracción en todas las ruedas. No te vayas a ir para abajo. No, 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 no. Vente para acá, vente para acá. Con cuidado, con cuidado. Es bastante troll, de repente se quiere ir para abajo. Pero no, amigos, no vamos a permitir que se vaya para abajo, ya. Que se vaya, pero para arriba, vámonos para arriba. Eso es. ¿Metemos otra velocidad o mantenemos? ¿Hacia dónde es? ¿Aquí ya se acaba o qué? No, 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 continúa. Vamos a meter otra velocidad, a ver si podemos ir un poco más rápido. A ver. Ahora tenemos algo de agua. ¿Hacia dónde es? Es hacia la izquierda, creo. A ver, vamos a checar. ¿Es hacia la izquierda? Pues supongo que sí. ¿O podemos continuar hacia la derecha? A ver. Si nos vamos derecho, yo supongo que sí salimos. A ver. No sé, es que para acá no se ve como mapa. No se ve como
como camino, pero le vamos a dar por este lado, a ver. A ver qué tal. Órale. Y aquí ya tenemos unos barrancos peligrosos. Esperemos si no accidentarnos. No. Vamos a descender. Vente para acá. Cuidado. Eso es. Hay que tener mucho cuidado, amigos, porque aquí ya se torna más difícil el camino y sobre todo más angosto, ¿eh? Aquí la dificultad está en lo angosto. Ya vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, cuidado, cuidado. Ya no sé si voy hacia el depósito de combustible. Creo que no, creo que... Vean el daño. Vean el daño que les estoy llevando por las piedras. Ese es el daño que les estaba comentando. Otro más. No puede ser, ya nos estamos llevando varios daños. Es que ya le estamos metiendo más velocidad con las piedras y por eso nos regalan unos cuantos daños más. Vamos a reducir la velocidad porque aquí hay unas piedras muy grandes. Y nos vamos a ir directamente hacia donde se encuentra el depósito de combustible. Ahí vamos a terminar el video, ahí vamos a terminar la prueba. Y así es que ya lo saben, amigos, si quieren ayudarme con las cargas de madera, con las cargas que tenemos en el Spin Tires, pues no olviden dejar el nombre de su usuario en Steam para agregarlos a un grupo. Ay, te vais tanto hacia la izquierda, que nos vamos a hundir, nos hundimos, amigos, nos hundimos. Salimos, vean esta visión desde aquí. ¿Dónde? ¿Para dónde está el camino? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok, es para acá. Vamos bien, cuidado con la roca que tenemos a la izquierda. Pasamos bien. Y llegamos, amigos, a nuestro destino, que es el tanque de combustible. Vamos a cargar. Ahí está, cargamos combustible. Venga. Eso es, ya hemos cargado 21 litros de combustible. Y finalizamos aquí nuestro recorrido en esta camioneta Ram. Nos vemos en la siguiente, amigos. Adiós.